Chicos, con estas pintas y a estas horas os saludo porque ayer me fui a dormir súper tarde. Estuve haciendo una práctica de la uni, un trabajo de la uni, y me quedé hasta tarde porque me puso aquí entre ceja y ceja que quería acabarlo ayer, porque ayer quería como terminar el tema uni y hoy ponerme a hacer el tema YouTube. Así que ayer hice 3 prácticas de la uni, 3 trabajos de la uni seguidos. Trabajos que se supone que tienes que hacer durante todo el mes. La verdad es que acabé en plan loca, Quería salir ya de casa, estaba súper agobiada. Y nada, ahora me he levantado a las 9:30 porque es que ya os digo, me fui a dormir a las 2. O sea, normalmente me levanto un poco más pronto, pero bueno, voy a desayunar ahora. Bueno, a todo esto, hoy es martes, que os lo había dicho, y hoy vais a venir conmigo porque siempre me pedís que haga vlogs diarios y tal, así que hoy os venís conmigo un día en mi vida pues normal, y tengo alguna noticia que daros, ¿vale? Luego os cuento. De momento vamos a desayunar. Desayuno de hoy, como siempre, ya sabéis que siempre desayuno casi siempre lo mismo, tostadas o con tomate o con aguacate. Yo hoy tocaba con tomate porque ayer cené aguacate. Son tostaditas con tomate, aceite, orégano, sal y pimienta negra, como sabéis, muchísima pimienta negra si es posible, y un café que ya ha perfeccionado mi técnica de la espumita, que ya os lo expliqué en un vídeo, que básicamente tienes que batir la leche. Y voy a ver un poco de la resistencia, que como siempre ya sabéis que lo veo para desayunar y a comer. Acabo de salir de la ducha, ahora me voy a maquillar y voy a grabar un vídeo de ASMR mientras me maquillo y tal. Es un poco experimento, pero bueno, si lo queréis ver, seguro que cuando estéis viendo este vídeo ya estará subido, así que os lo dejo en la descripción. Pero antes de maquillarme, quería contaros la noticia, ahora que estoy aquí con estas pizzas. Os quería contar una noticia importante, y es que ya tengo piso, o sea, ya tenemos piso, hemos encontrado un piso, así que estoy súper, súper, súper emocionada. Tenía muchísimas ganas de deciroslo ya, me habéis preguntado mil veces: Alex, ¿qué pasa con el piso? ¿Ya tenéis piso? ¿Cuándo os vais a mudar? ¿Habéis encontrado ya piso? Me habéis preguntado muchísimo, así que sí, por ya tenemos piso, así que se vienen un montón de vlogs de mudanza, un house tour, un montón de vlogs de decoración, de muebles, de cuadros, de todo, así que estad súper súper atentos al canal, suscribiros si no lo habéis hecho para no perderos ningún vídeo de la mudanza y de todo el tema del piso. También en Instagram os iré informando de muchas cosas que seguramente por YouTube no pueda, porque ahí es como más real time. Y nada, que estoy súper feliz y os lo quería contar en este vídeo, porque lo que tengo que hacer hoy, aparte de maquillarme y grabar esto, es organizar el tema de la ropa. No sé si os acordáis, pero hace unos días colgué un vídeo en el que me deshacía de muchas de mi ropa, seleccioné toda la ropa que sí que me quería quedar y la que no, la tengo en la habitación de mi hermano, en un montón de bolsas, y la verdad es que no sabía qué hacer con la ropa, porque es ropa que está muy bien, pero que a lo mejor pues ya no me pongo tanto por lo que sea, o que ya no me cabe porque es que ya tengo muchísima ropa, entonces ya no me cabe. Entonces el otro día estuve buscando y he encontrado esta aplicación que se llama Vinted. Yo me acuerdo en Berlín que estuve muchísimo tiempo intentando buscar una aplicación de estas, pero desde allí, desde Alemania, era un poco difícil, y cuando encontré esta es como perfecta para lo que yo quiero hacer. Es una aplicación en la cual tú tienes tu perfil, cuelgas tu ropa y la gente puede comprar tu ropa. Este de aquí es mi perfil, como veis aún no tengo nada colgado, pero lo que voy a hacer hoy va a ser escoger qué ropa voy a poner en la aplicación, hacerme fotos y tal, y ponerla en la app. Me parece súper buena idea para cuando quieres deshacerte de tu ropa, pero a lo mejor está como demasiado nueva y te ha costado pues mucho dinero o lo que sea y te sabe mal, pues darla sin más, pues la puedes vender y sacarte un dinerillo con esto. Además, siempre me decís que os encanta mi ropa, que de dónde es, y la mayoría de ropa que tengo es vintage, así que nunca os puedo decir de dónde es porque es de segunda mano. Y hay mucha ropa de esta que es súper guay, que a veces encuentro en las tiendas y digo, guay, es que es una prenda súper chula, y la compro y luego a lo mejor es demasiado especial. Por ejemplo, tengo una chaqueta que es estilo así Levi's, súper chula, roja, que es una preciosidad. Nunca me la pongo porque es roja y nunca sé con qué combinarla, pero la chaqueta en sí es chulísima, así que creo que por ejemplo esta prenda, venderla por la aplicación sería súper guay. Así que hoy me voy a dedicar a hacerme fotos, escoger qué ropa pongo en la aplicación, y cuando estéis viendo este vídeo ya tendré toda la ropa colgada, así que os dejaré en la descripción mi perfil de Vinted por si queréis comprar mi ropa. Y nada, voy a arreglarme ya, que siempre que salgo de la ducha estoy como una hora procrastinando antes de ponerme a arreglarme porque me da como mucha pereza. Estoy
tumbada en la cama con esto hasta que se me seca el pelo del todo, ahí haciendo el vago. Así que venga, vamos a ello, me arreglo. Y he grabado el vídeo de ASMR, me ha quedado súper mal, porque como estaba grabando el vídeo de ASMR y estaba como haciéndolo todo a la vez, pues me ha quedado un poco mal. Pero bueno, voy a ponerme con el tema de la ropa ahora y os voy a enseñar cómo está el tema, cómo tengo la habitación de mi hermano llena de cosas que tengo que seleccionar. Os voy a enseñar la habitación de mi hermano, cómo la tengo de liada. Vais a flipar. Todo esto son cosas que no he querido pues regalar así sin más o donarlas, porque son cosas que yo creo que están súper bien y tal, así que creo que las pondré en la aplicación. Las que tengan mejor calidad, sean más chulas y creo que alguien las pueda querer comprar, pues las pondré en la aplicación. Así que ahora tengo que hacer selección y hacer fotitos, porque también tengo más cajas y todo, tengo esto hecho un desastre, así que tengo que solucionarlo de alguna manera. Algunas prendas que quiero poner en la aplicación, porque creo que otra persona las puede querer comprar porque son bastante guays y a mí también me encantan, simplemente es que no me las pongo tanto por motivos X. Por ejemplo, la chaqueta esta roja que os he dicho antes, es que es chulísima, la forma y todo es chulísima, simplemente es que como es roja pues me cuesta mucho combinarla, entonces al final no me la pongo nunca y me ocupa mucho espacio y no me la pongo, pero en su momento me costó una pasta porque era vintage y súper guay y tal, así que me molaría recuperar la inversión. La chaqueta es esta de aquí, es súper chula, es que mirad, o sea, es así oversized, tiene un color así como rojo, muy chulo, es así como muy ancha, no sé, es que es súper chula la chaqueta, o sea, me parece una pieza súper chula, simplemente es que yo pues no me la pongo casi nunca, por lo que os he dicho antes, porque el color es como un poco complicado de combinar, pero yo siempre pienso, ay, me encanta, de hecho la tengo desde hace 1000 años. Pero es que no me la pongo nunca porque ya os digo, cuesta mucho combinarla. Ah, no, es que de hecho es Levi's, o sea, es de marca Levi's, o sea que en su momento me debería costar una pasta. Aquí podéis ver que la chaqueta es Levi's original y es la talla S, aunque es súper oversized ya de por sí. Así que la pondré en la aplicación a ver si alguien la quiere comprar, es muy guay. Así que me voy a hacer fotos con esta para poner en la aplicación. Me la voy a hacer con el móvil tal cual, porque este móvil hace unas fotos increíbles, así que no hace falta tampoco que lo haga con la cámara. La pondré aquí. Que voy a poner también es vintage, súper guay. Tengo esta chaqueta de aquí que es una bomber súper chula de color rosa, que es lo mismo, o sea, me flipa, me duele en el alma deshacerme de ella, pero es que no me la pongo casi nunca. Me la he puesto mucho para hacerme fotos, por ejemplo aquí tenéis una foto en la que salgo con esta y es que es súper chula porque es muy ancha, así como oversize, muy chula. Simplemente es que es eso, es que es rosa y yo al final siempre me pongo cosas negras, blancas, pues me cuesta mucho combinarla, pero la chaqueta en sí es chulísima, es una bomber así súper ancha, rosa, vintage, no sé, es muy chula. Y también me costó una pasta y creo que a alguien le puede molar mucho, así que la pondré también en la aplicación. Y ya finalmente tengo esto de aquí, que es una camiseta que encontré en Berlín, vintage, Adidas, que cuando la vi fue como, Dios, qué guay, porque en Berlín el vintage es súper guay. Pero la verdad es que desde que la compré no me la he puesto demasiado, no sé por qué, porque es chulísima y me parece súper chula y creo que otra persona la puede utilizar más. Tiene aquí como las rayas estas, aquí el logo de Adidas, es así como muy anchita, de color azul marino. Y la verdad es que es súper chula, pero ya os digo, no me la pongo mucho, así que la voy a poner también en la aplicación. Y voy a hacerme las fotos. Y ahora que tengo las fotos de toda la ropa que quiero colgar, porque de momento voy a colgar estas tres cosas y ya más adelante iré colgando más cosas, pero de momento quiero colgar estas tres también para enseñaros cómo funciona y todo. Simplemente entro, le doy a este botoncito y pongo subir fotos y aquí ya puedo subir las fotos de la ropa que he escogido. La primera prenda que voy a colgar va a ser la de Levi's. Aquí puedo escoger y seleccionar unas cuantas fotos. Voy a coger esta que está sin editar para que la gente vea el color de verdad y luego las otras que son más chulas editadas. Y como veis aquí ya tengo las tres fotos subidas. Ahora pongo el título, pondré chaqueta Levi's vintage. Describe tu artículo. Cazadora tejana vintage Levi's. Aquí puedes poner la marca, abrigos y chaquetas. Chaquetas denim. Tamaño, voy a poner que es una S. Es una S, pero realmente es un poco más grande. Yo pondré una S porque es lo que pone en la etiqueta, pero en verdad es un poco más grande. Estado, bueno. Colores, rojo. Y también pongo mi ubicación, pondré Barcelona. Y simplemente añadir. Ahí ya tengo mi perfil, la chaqueta Levi's. Y quien quiera puede entrar y comprarla. Voy a hacer lo mismo con las otras prendas y durante estos días veréis que seguiré subiendo cosillas. Así que os dejaré en la descripción mi link y el link de descarga de la aplicación por si os interesa. Y en el feed de la aplicación puedes ver todas las prendas que hay y puedes seleccionarlas según categorías, marcas, tallas. Hay cosas muy guays y en muy buen estado. Y hay ropa para mujeres, para hombres y para niños. Así que estos días que tengo que mudarme y deshacerme de bastante ropa, iréis viendo que voy colgando cosillas por ahí. Y nada, voy a ponerme a clasificar más ropa porque me queda mucho trabajo por delante. Vale, una cosilla que se me ha olvidado deciros es que tendréis en la descripción el link de la descarga de la aplicación. Y si os creáis un perfil, me podéis dejar el link de vuestro perfil en comentarios. Yo echaré un vistazo a vuestros perfiles y voy a compartir por stories los armarios
armarios de los perfiles que me gusten más. Y bueno, chicos, que me queda muchísimo trabajo de organizar mi ropa, o sea que voy a ir informándoos y actualizándoos por Instagram y por mis vídeos también de YouTube. De hecho, mañana nos dan las llaves del piso y estoy súper feliz. Mañana firmamos y ya este fin de empezaremos a ir a IKEA, a hacer mudanza, todo esto, a hacer agujeros para colgar los cuadros, todas estas cosas. Así que por Instagram os iré contando cómo va el tema. Se vienen unas semanas de mucho, mucho ajetreo y tengo que dejar también organizado todo el tema de la ropa de mi habitación, quitar toda la habitación, escoger qué pongo en la aplicación, qué doy a mis amigas y qué me llevo al piso. Dejad un comentario si os gustan los vídeos de organización y tal y queréis más por el canal. Se vienen un montón de vídeos de mudanza, de hauls de decoración, de mil cosas del piso. Estoy súper emocionada, súper feliz de por fin haber encontrado un piso. Además es súper guay, os lo enseñaré. Estad súper atentos por Instagram para ver algún adelanto. Que si os ha gustado este vídeo me podéis dejar un súper, súper like por aquí abajo. Suscribiros para formar parte de esto. Y nada, chicos, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos súper, súper pronto en mi canal. ¡Muah!